The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola nuevamente a todos. Es un gusto para mí estar transmitiendo para todos ustedes. A nombre del foro EnvisApp, les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión de seminarios web de la segunda parte del curso masivo abierto en línea, Introducción a la Resiliencia para el Desarrollo. El seminario en línea de hoy tratará sobre soluciones de financiamiento para la biodiversidad como herramientas para fomentar la resiliencia. Yo soy Martín Cadena, el facilitador de este curso en su versión en español. Antes de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, voy a comentarles algunas reglas y dinámicas en la sesión de seminarios web del foro EnvisApp. Los micrófonos de todos ustedes se silenciarán durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Vamos a tener una presentación que durará de 30 a 35 minutos, seguida de una sesión de preguntas y discusión. Envíenos sus preguntas por adelantado o levante la mano en el panel de control de GoToWebinar. Si desea hablar y la conexión lo permite, abriremos sus micrófonos durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, les voy a comentar con mucho entusiasmo que en este seminario web estará impartido por la maestra Mariana Bellot, de quien quiero platicarles un poco. Mariana es coordinadora nacional del proyecto BioFin, que es la iniciativa Finanzas de la Biodiversidad. Esto en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mariana tiene una licenciatura en Estudios Internacionales y una maestría en Política Ambiental y Desarrollo de la Universidad de Sussex en Reino Unido. Tiene más de 15 años de experiencia con agencias gubernamentales mexicanas y organizaciones internacionales, trabajando en una amplia gama de temas relacionados con la biodiversidad, particularmente en la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas, servicios ecosistémicos, financiamiento y adaptación basada en ecosistemas. La maestra Bellot ha sido miembro de la delegación mexicana en varias convenciones internacionales, incluido el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El seminario en línea que Mariana estará impartiendo en unos minutos más se centrará en el tema de financiamiento para la biodiversidad y el pensamiento resiliente. Ella va a hablar un poco de la implementación del proyecto que coordina, BioFin, donde ha arrojado una serie de lecciones aprendidas que son clave para asegurar la sostenibilidad financiera de las estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad. Superar los retos del financiamiento para la gestión de la biodiversidad requiere aplicar un pensamiento integral. Los principios del pensamiento resiliente nos ayudan a afrontar dichos retos. Se ha ampliado el conocimiento sobre las finanzas públicas de la biodiversidad en México y se han analizado las necesidades de financiamiento para la implementación de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad. Asimismo, se ha fortalecido la resiliencia institucional, ampliando la participación de los actores vinculados directa o indirectamente con la biodiversidad. Esto permitirá definir estrategias y mecanismos innovadores de financiamiento más sólidos, más diversos e incluyentes y de largo plazo, con el fin de cubrir necesidades actuales, con el enfoque de promover la diversificación de las fuentes de recursos. Así que bienvenida, Mariana, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos realmente encantados de tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y formar parte de este curso masivo en línea que considero muy importante para los que trabajamos en temas de desarrollo y, bueno, en particular mi experiencia con el tema de biodiversidad. Voy a empezar la presentación. Quiero comentarles rápidamente qué es el proyecto BioFin. Yo coordino el capítulo mexicano de BioFin, que es una iniciativa global coordinada por el PNUD. Es un proyecto que busca apoyar a los países a generar, primero, diagnósticos de cómo está el tema de finanzas de biodiversidad a nivel nacional y, con base en la información obtenida en la identificación de las necesidades de financiamiento, desarrollar soluciones que nos permitan reducir la brecha financiera que tenemos siempre entre lo que necesitamos para conservación y uso y lo que necesitamos conseguir de recursos, ¿no? Entonces, a través de platicarles lo que hemos hecho en México, voy a tocar también la forma en la que el pensamiento resiliente nos ha permitido fortalecer el proyecto, lograr mejores resultados y ojalá nos permita consolidar muchos de los esfuerzos que hemos tratado de impulsar en los últimos 2 años de vida del proyecto, casi 3,
para transitar a una segunda fase que empezará muy pronto para México. Bueno, ustedes ya saben, son más expertos que yo, lo que es el pensamiento resiliente. Me gusta mucho este marco de análisis, de pensamiento, para planear y actuar, porque nos permite dimensionar un problema, una situación de una manera mucho más integral para asegurar la resiliencia de lo que hacemos, no solamente en los sistemas socioambientales, sino en el caso de este proyecto que les presento el día de hoy, en los sistemas sociopolíticos también, ¿no? Los recursos financieros hemos encontrado que son clave para entender cómo es que se manejan los sistemas naturales y humanos. No solamente es un tema para los administrativos de los proyectos, de las oficinas. Entender el contexto de las finanzas públicas y privadas de la biodiversidad nos ha abierto un amplio panorama de retos y oportunidades que con los cuales podemos enfrentar para incidir en reducir la pérdida de biodiversidad, en lograr mayores beneficios para la sociedad. Y el enfoque que maneja el proyecto BioFin, que le llamamos el enfoque de soluciones de financiamiento, lo entendemos no solamente como aumentar recursos, que siempre es lo que pensamos cuando hablamos de financiamiento. El proyecto BioFin nos dice que las soluciones no solamente es aumentar recursos, también es gastar lo que tenemos de manera eficiente, es alinear los recursos que existen para evitar dispersión de recursos y, por lo tanto, una ineficiencia en el gasto, en el del uso de los recursos financieros, y evitar costos futuros por impactos negativos. A lo que me refiero con esto es, en la medida de lo que evitamos que, por ejemplo, los patrones de producción y de consumo tengan un daño en los ecosistemas de nuestros países, en esa medida le va a costar menos en el futuro a la sociedad incidir en tratar de resarcir estos daños, ¿no? Este es el marco general en el que el proyecto se inscribe. Y quise incluir esta lámina sobre los servicios ecosistémicos y capital natural solo para resaltar que una gran debilidad que tenemos cuando hablamos de desarrollo sustentable y en particular de biodiversidad y capital natural es que nuestros indicadores macroeconómicos aún no toman en cuenta el valor de este capital natural ni de los servicios que proveen a la sociedad y al bienestar humano. Y al no estar incorporados en los indicadores macroeconómicos, es muy difícil que se consideren como una base importante para el desarrollo del país y, por lo tanto, porque es importante invertir para mantener estos servicios, ¿no? Entonces, con este contexto en el que nos enfrentamos, que es algo generalizado, hay muy pocos países que hayan logrado internalizar realmente tanto los costos por pérdida de biodiversidad como por el valor que tienen en sí. Es una situación a la que nos enfrentamos todos y en este contexto es que trabajamos el tema de finanzas de biodiversidad. Rápidamente, los antecedentes del proyecto en el que estoy involucrada son básicamente dos. El primero tiene que ver con la meta 20 de Aichi, que se refiere a movilización de recursos, donde a partir del plan estratégico 2011-2020 del Convenio de Diversidad Biológica, establece que todos los países, para cumplir con este plan, debemos aumentar recursos considerablemente. Es muy fácil decirlo y muy difícil lograrlo. Y el segundo elemento importante que nos impulsa más a avanzar en este tema son los objetivos de desarrollo sustentable. En particular, nos importa para este tema el 14 y el 15, que tienen que ver con vida marina y vida terrestre. Y para en la agenda nacional, que seguramente en sus países también existe, obviamente las estrategias nacionales y los planes de acción, las MBSAPs, que también, en el caso de la estrategia mexicana, reconoce la necesidad de cubrir los vacíos de financiamiento que tenemos para alcanzar los objetivos de la estrategia. Entonces, este esquema que les presento en este momento nos explica rápidamente cómo partimos de un análisis de identificar qué necesidades de financiamiento tenemos. Siempre que pensamos en financiamiento sabemos que necesitamos más dinero, pero no siempre sabemos para qué necesitamos este dinero. Y BioFin parte de entender cuáles son las prioridades de las estrategias nacionales de biodiversidad y en dónde le estamos metiendo más recursos y en dónde es donde necesitamos más esfuerzos para reducir lo que llamamos la brecha financiera. Y como comenté previamente, los tipos de soluciones de financiamiento en los que nos hemos enfocado es en mejorar la eficiencia, aumentar los recursos bajo un enfoque de diversificación de fuentes de financiamiento, reducir los costos futuros y alinear los programas y presupuestos entre sectores.
Y quiero platicarles la narrativa y la historia de lo que hemos hecho con Biofin en México a través del pensamiento resiliente. Y para eso elegimos una serie de principios, de los principios de resiliencia, basado en el Centro de Estocolmo, Centro de Resiliencia de Estocolmo, para entender con la lupa de los principios de resiliencia el tema de financiamiento. Y empezamos con el principio 1, que es el principio de diversidad. Y para atender los retos de biodiversidad hemos encontrado que es fundamental diversificar las fuentes de financiamiento. Esto, si no diversificamos las fuentes de financiamiento, es muy probable que seamos menos capaces de mantener la fuente, mantener las cantidades de recursos necesarios, por un lado, y por otro nos hace más vulnerables a que esa fuente de financiamiento reduzca sus fondos y entonces afecte todo el sistema en el cual hemos trabajado. Entonces, les presento esta lámina donde en México hicimos un análisis de cuánto estamos gastando en México a favor de la biodiversidad. Nada más como comentario, Biofin en América Latina existe en México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Belice y Cuba. Y todos estos países deben de tener estos mismos datos. Si les interesa, pueden buscar a la gente del equipo Biofin de sus países. Pero en el caso mexicano, hicimos un análisis de cómo ha evolucionado el gasto público a favor de la biodiversidad. Los resultados nos muestran que ha habido una tendencia positiva. Sin embargo, con las presiones de finanzas públicas que nuestro país ha tenido en los últimos años, hemos visto un decremento, pues un decremento que es importante, que puede avanzar, ¿no? Entonces, si bien ha aumentado los recursos, sí ha disminuido en los últimos años. Y por eso nos estamos tan convencidos que diversificar las fuentes de financiamiento es fundamental, no solo depender de presupuesto público. Y dentro de el concepto de diversidad, de redundancia, ¿quiénes gastan a favor de la biodiversidad dentro del sector público, del presupuesto público? Y vemos que no solamente es Semarnat en México, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en el año 2015 fue la que más recursos invirtió a favor de la biodiversidad, pero vemos muchos otros sectores que no sabíamos que metían recursos y que en realidad sus acciones también contribuyen a la conservación, al uso sustentable, a la distribución de beneficios de la diversidad biológica, y eso nos dio una buena señal de que efectivamente hay más actores en la mesa, no somos los únicos, o sea, el sector ambiental no es el único, pero necesitamos que el pastel esté mejor distribuido, ¿no? Que no, el sector ambiental no sea el único que le meta. Las siglas tienen que ver con diferentes sectores del gobierno mexicano. Tenemos de derecha a izquierda, SEDATU, que es la Secretaría de Ordenamiento Nacional, de Desarrollo, la Secretaría de Marina con el 1%, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el 5%, SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el 21%, es SAGARPA el segundo sector que más recursos invierte a favor de la biodiversidad, Defensa con el 1%, otros que son sectores muy chiquitos, Pemex, que es la entidad paraestatal petrolera de México, INEGI, que es Información y Estadística, y CONACYT, que es Conocimiento. Otro principio que nos ha servido para entender y fomentar acciones en el contexto de finanzas de biodiversidad tiene que ver el tema de gobernanza. La gobernanza, promover la gobernanza policéntrica para fortalecer la gestión de la biodiversidad es fundamental. No solamente es cuestión de recursos, debemos de impulsar la coordinación interinstitucional de manera efectiva y continua. Tenemos muchos actores, aquí es un mapa muy rápido de todo, los diferentes leyes, programas nacionales, instituciones que tienen que ver con el tema de biodiversidad, pero hay mucha descoordinación en todos estos sectores. En la medida en la que logremos una coordinación, una gobernanza policéntrica entre los sectores que integran en sus políticas el tema de biodiversidad, de capital natural, tendremos mejores resultados a largo plazo y, por lo tanto, será un sistema mucho más resiliente. Si no logramos esta coordinación, conectar estas instituciones, siempre habrá mucha vulnerabilidad en el tema de financiamiento de biodiversidad. El siguiente principio que me gustaría comentar es conectividad. Conectividad generalmente lo aplicamos a sistemas socioambientales, ¿no? La conectividad en el territorio, pero es fundamental pensar en la conectividad institucional. En el tema de finanzas,
pensar en cómo conectamos a las instituciones para mejorar su coordinación en la dispersión de recursos en el territorio. Los ministerios tienen sus presupuestos que destinan en programas públicos que tienen un impacto en los paisajes, en los ecosistemas, pero esos recursos no están coordinados necesariamente entre sí. Está el sector productivo ganadero, el sector pesquero, el sector agropecuario, el sector forestal, y lograr la conectividad y la coordinación entre estos sectores es un gran reto. Dentro de los resultados que tenemos como Biofin, vimos que la magnitud de subsidios que el sector agrícola mete al campo, ¿no?, para el desarrollo agropecuario, el tamaño de la bolita, el círculo que tiene aquí, significa o representa la cantidad de recursos que invierte, comparado con el resto de los sectores. Si ven biodiversidad desde los más chicos, entonces cuando estos recursos llegan al territorio, llegan a la gente, a la sociedad, realmente es muy difícil que los recursos a favor de la biodiversidad compitan con los grandes presupuestos que vienen de los sectores productivos. Y por ello es que la conectividad entre estas políticas y en el gasto de los recursos es fundamental para mejorar el manejo integrado del paisaje. ¿Cómo estimulamos el aprendizaje? Creo que una de las grandes lecciones que hemos tenido a través de ver la biodiversidad con la lente de finanzas públicas es que si no entendemos el contexto de financiamiento, si no entendemos cómo operan los presupuestos de nuestros países, va a ser muy difícil realmente armar el argumento de que es importante financiar la biodiversidad. Estimular el aprendizaje entre los sectores ambientales, financiero y productivos es importantísimo. El sector financiero no está conectado con la gente que trabaja en los sectores ambientales y viceversa, ¿no? Los técnicos del sector ambiental le dejan los temas financieros a los ministerios de finanzas y no hay una conexión y un aprendizaje común sobre cómo resolver los problemas de manera colectiva. Hicimos un análisis de las necesidades que en México tenemos de financiamiento para estimar los montos que necesitamos anualmente para cubrir la brecha nacional. Y el proyecto y los colaboradores que tenemos como Biofin nos hemos fortalecido al incluir en nuestra visión entender cómo operan las finanzas públicas y de dónde salen los recursos que llegan e inciden en la biodiversidad es clave para poder incidir en ellos, ¿no? El dólar en México actualmente, un dólar en México equivale alrededor de, estamos como en 18, 19 pesos, ha llegado hasta 20, entonces bueno, una disculpa por no poner los datos en dólares, que hubiera sido, importante, pero vaya, digamos que la brecha, al menos por ejemplo en áreas protegidas, nos indica áreas naturales protegidas que tendremos que duplicar el presupuesto de la Comisión de Áreas Protegidas en este momento para llenar la brecha financiera, ¿no? Nada más como un dato de parte de la brecha. El siguiente principio que es muy importante resaltar es participación de diferentes sectores y actores para la identificación y desarrollo de soluciones de financiamiento. Hemos logrado en el proyecto sentar en la mesa gente que viene de finanzas, de la banca privada, de la banca pública, del sector ambiental, del sector social, y cuando juntas esta diversidad de actores en una misma mesa, salen ideas y propuestas que no hubieran sido posibles identificarlas si hubiéramos tenido solamente sentados en la mesa a los técnicos expertos en el manejo de la biodiversidad. Y es importante, nunca vamos a lograr financiar ninguna acción en materia de desarrollo sustentable en un grupo que no es interdisciplinario. Y por lo tanto, el tema de participación ha sido fundamental y clave para el trabajo que hemos hecho, ¿no? Cuando traducimos participación en trabajar con el sector público principalmente y también sector privado, estamos hablando de sentar en la mesa a sectores productivos, minería, agricultura, pesca, sector agua, todos aquellos que tienen una incidencia en las metas de Aichi y en los ODS que estamos trabajando, no solo trabajar con gobierno federal, sino también con gobiernos subnacionales, que siempre la visión y el enfoque que tienen es distinto. Sector privado, estamos hablando de inversionistas privados, pequeñas y medianas empresas, bancos públicos, pero también privados, organismos internacionales, sociedad civil, y el sector financiero, que son los que manejan nuestras finanzas personales y que siempre tienen
una visión muy distinta a la que solemos tener nosotros, pero muy complementaria para resolver los problemas de financiamiento. Y el último principio que quiero plantear aquí es el pensamiento sistémico adaptativo complejo, que les voy a presentar un caso que se llama inversiones de impacto como solución de financiamiento. Y es un nuevo esquema de inversiones donde a través de inversionistas interesados en que, si bien requieren una rentabilidad por su dinero, por eso se llaman inversionistas, también quieren que su dinero tenga un impacto social o ambiental. Y las inversiones de impacto hemos encontrado en Biofin que nos presentan justamente, nos dan la oportunidad de promover este pensamiento sistémico adaptativo, porque no solamente es invertir el dinero en este tipo de negocios que están en el lado izquierdo de la gráfica, que es lo degenerativo, ¿no? Es lo convencional, es el sector telecomunicaciones, el sector minero, el sector petróleo. Todos estos sectores no contemplan ni consideran las externalidades ambientales de las actividades, ¿no? Simplemente aseguran un rendimiento económico al dinero. Y lo que le llamamos las inversiones regenerativas es lo sustentable, es lo restaurativo y lo regenerativo. Son inversiones donde se busca que el inversionista tenga un retorno en su inversión, pero que también haya un impacto medible, cuantificable, para la sociedad y para el medio ambiente. Y ahí hay una oportunidad enorme para promover negocios relacionados con conservación, restauración, servicios ecosistémicos. Entonces, hemos incluido inversiones de impacto como una de las soluciones de financiamiento, y pensamos que incluir este tipo de negocios en el panorama del financiamiento nos hace más resiliente, porque no dependemos solamente del sector privado, estamos trabajando con nuevos actores que están cada vez más, hay cada vez más en nuestro mundo, ¿no? Y entonces, nada más como resumen, les platiqué algunas de las soluciones que hemos trabajado a través de algunos principios del pensamiento resiliente. En el tema de gobernanza, estamos trabajando específicamente lo que le llamamos presupuesto basado en resultados, que es cómo planeamos nuestro presupuesto a partir de los resultados que esperamos obtener. Esto suena muy lógico, pero la realidad es que los presupuestos públicos no se planean así normalmente. Aumentar la diversidad de fuentes de recursos. Hemos apoyado el fortalecimiento del Fondo para el Cambio Climático, que nos va a permitir canalizar recursos de otras fuentes para biodiversidad, ¿no? Hay muchos más recursos actualmente ahora para cambio climático, pero que sin duda beneficiarían también el tema de sistemas ambientales y capital natural. El tema de conectividad, hemos apoyado también que los sectores hablen entre sí, conozcan el tema, integren el tema de biodiversidad en sus estrategias, hemos trabajado principalmente con el sector forestal, turismo, agricultura y pesca. Y como conclusión, quiero compartir con ustedes que si bien hemos tratado de incorporar algunos de estos principios al trabajo cotidiano que hemos hecho, tenemos muchos retos por delante que van a poner a prueba realmente si somos tan resilientes como pensamos que somos. Y algunos de estos cambios a los que todos nos enfrentamos tienen que ver con cambios político-administrativos, ¿no? México tendrá elecciones este año y tendremos un cambio de gobierno a fines de año que pondrá a prueba si hemos hecho un trabajo suficientemente sólido, capaz de transitar a través de dos administraciones para mantener una continuidad en el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y lo segundo es la importancia de institucionalizar las soluciones de financiamiento. Esto va a ser un reto. México va a pasar a la fase 2 del proyecto Biofin, va a recibir recursos adicionales para dedicarnos solamente a desarrollar estas soluciones. Y el reto es cómo las vamos a institucionalizar, ¿no? Creemos que los grandes principios para hacer esto es, para lograr esta transición, es mantener la fortaleza de tener una diversidad de actores de nuestro lado, en nuestra mesa, sentados, comunicándose y conectándose entre sí. Continúa el aprendizaje sobre las finanzas públicas y privadas. Eso es una fortaleza que tenemos como proyecto y creo que todos los que trabajamos en temas de desarrollo sustentable tenemos que meternos al tema de las finanzas. Y entender la relación entre los presupuestos públicos y privados y la relación de cómo inciden en el territorio para incidir en los sistemas socioambientales.
Esto es lo que quisiera compartir con ustedes, es un ejemplo de cómo a través de trabajar en la meta 20 de Aichi, en particular con el proyecto Biofin, hemos aplicado el marco de pensamiento resiliente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mariana por compartir su valioso tiempo con nuestros participantes. Esta fue una presentación sin duda interesante y muy útil para quienes están tomando nuestro curso en línea ahora en la semana 2, que vamos a estar pues precisamente hablando de las metas de Aichi y un poco ejemplos de cómo las estrategias de biodiversidad y los planes de acción nacionales han incorporado algunos de ellos y pueden inspirar a los demás a incorporar estos principios de resiliencia, más lo que ya habíamos hablado de visualizar al sistema como un sistema socioecológico con todos sus componentes interrelacionados, las diferentes escalas que se manejan, la temporal, la espacial, y también saber cómo incorporar la incertidumbre, porque no podemos tener, pues certeza de cómo van a ir cambiando los sistemas conforme al tiempo. Mientras nos llegan las manos levantadas y las preguntas, que les invito al público que lo hagan y aprovechemos la presencia de Mariana aquí, que es una experta y que han visto una muestra del aprendizaje que ha habido tanto del proyecto como de manera institucional para, en temas de biodiversidad y financiamiento para la misma. Te tengo yo una pregunta. Un poco nos hablaste del aprendizaje que ha tenido el proyecto Biofin, pero ¿cómo este aprendizaje se lo están quedando las instituciones? ¿Hay algún mecanismo mediante todo lo que hemos descubierto, han descubierto ustedes, lo van a incorporar las instituciones? Y ya empezaron a llegar las preguntas, ahorita te voy pasando. Claro que sí. Efectivamente ha sido una prioridad para nosotros mantener un programa inclusive de desarrollo de capacidades de estos temas con nuestras contrapartes de gobierno mexicano. Los logos que ven arriba, esto no lo presenté, pero los logos que ven arriba en la presentación, quiere decir que en Biofin participa la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de Ecología, de Estadística y Geografía, la Comisión Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Comisión Nacional Forestal. Y todos ellos, de alguna manera, sobre todo las del sector ambiental, llevan muchos años trabajando el tema de biodiversidad, pero realmente descubrimos que pocos se han metido al tema financiero. Y a lo largo de la vida del proyecto, que llevamos casi 3 años, como comenté, hemos dado una serie de cursos de cómo opera el presupuesto público. Todo el trabajo de necesidades de financiamiento fue un aprendizaje compartido de las instituciones como Conavio y junto con Biofin, porque tuvimos que diseñar la metodología para poder llegar a los datos en los que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que Biofin, yo les presenté resultados, pero realmente ha sido un proyecto que yo lo veo como un proceso donde hemos logrado sembrar la semilla en las instituciones con las que hemos trabajado públicos y privadas, de la importancia de trabajar el tema de financiamiento más allá de una visión tradicional de aumento de recursos. Muchísimas gracias. Me están llegando unas preguntas vía Skype porque ahora no las puedo ver, pero hay una que es de cambio climático. Dice Débora, nos pregunta, me gustaría preguntar sobre la adaptación de especies en México. ¿Cuáles son las más vulnerables al cambio climático actualmente? ¿Qué acciones están tomando, sobre todo en el marco del Acuerdo de París, de 1.5 y 2 grados centígrados, ¿no? Probablemente lo quieras centrar un poco en financiamiento para cambio climático y lo que han descubierto en Biofin. Pues, en México y a nivel de la Convención de Cambio Climático, una prioridad en términos de financiamiento sigue siendo adaptación. En el Fondo de Cambio Climático que les platiqué hace un rato, la prioridad de financiamiento sin duda es adaptación, donde adaptación basada en ecosistemas es una de ellas, ¿no? Yo no conozco si hay algún proyecto en específico, que estoy segura que debe de haber específicamente para especies prioritarias, pero varios proyectos que tienen ya de adaptación no están enfocados a especies prioritarias porque están enfocados a la dimensión integral de la adaptación basada en ecosistemas, y creo que eso es parte justamente del concepto de resiliencia al cambio climático. Gracias. Vamos una y una porque van llegando. Y un poco complementando lo que dices, Mariana, efectivamente el cambio ha sido de especies hacia ver cómo mantenemos funcional los ecosistemas, hacia funciones del ecosistema. Rebeca nos dice, el financiamiento es sin duda un reto para lograr la resiliencia.
el financiamiento proveniente de entidades públicas es ciertamente muy importante, así como el de las organizaciones civiles. Sin embargo, y a lo mejor en una escala mucho menor, la participación ciudadana es fundamental para lograrla, ¿no? Existen iniciativas ciudadanas que pueden resultar muy efectivas, en mi opinión. ¿Puede hablar un poco de ellas? Sí, sin duda. Yo creo que la sociedad civil siempre está un paso adelante de muchas de las acciones que toma el gobierno. Yo hablé mucho de la colaboración con el sector público, quizás por la naturaleza del proyecto, pero tenemos también trabajo con organizaciones de la sociedad civil que a través de ejemplos concretos han demostrado que sí existen recursos, que invertir en la biodiversidad es una actividad que puede ser rentable con un beneficio positivo para la sociedad y para la biodiversidad. Y esos casos solamente se encuentran en la experiencia de la sociedad civil que trabaja directamente en el territorio. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque fue una omisión de mi parte, pero sin duda los grandes ejemplos de cómo sí se pueden recuperar e incrementar recursos destinados a la biodiversidad vienen de organizaciones de la sociedad civil. Dice, felicidades, muy buena experiencia. ¿Cómo o qué hacer para socializar estos principios a nivel local? Y probablemente el nombre te suene porque pregunta Cristina Villarreal. Yo creo que Cristina, a través de ejemplos concretos de cómo al aplicar el pensamiento resiliente hace que las acciones, las iniciativas, los proyectos que desempeñamos y que ejecutamos con indicadores, de manera medible, demostramos que efectivamente tomando estos principios nos logramos trascender y ser resilientes a los cambios. Y eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Esto no es un tema teórico. Yo traduje los principios del pensamiento resiliente a cómo los hemos aplicado en la realidad, pero gente como tú que está en el campo directamente con los problemas, creo que aplica exactamente lo mismo. Muchas gracias, Mariana. Vamos a intentar que puedas escuchar, no nada más está escuchando mi voz, que puedas escuchar a los participantes. Daniel, si nos puedes hacer favor de abrir algún micrófono y la persona que tome el micrófono, si se presenta, nos dice de qué país nos está escuchando y plantea una pregunta concreta, por favor. No tenemos manos levantadas por el momento, Martín. ¿No tenemos manos levantadas? Ah, pensé que había una por el mensaje que había recibido. Continuamos sí, con las escritas. ¿De qué manera y en qué áreas son las que están presentes por parte de la Semarnat? Y pregunta Anaí y Beth López. Dice, ¿de qué manera y en qué áreas son las que están presentes por parte de Semarnat? Supongo que se refiere a qué direcciones están involucradas. Trabajamos directamente con la Subsecretaría de Planeación, que está en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las oficinas que tiene en la Ciudad de México. Continuamos, dice Tomás Guzmán, pregunta, ¿cómo disminuir la carga regulatoria en las especies dentro de la NOM 059, para los que nos están escuchando de otros países? La NOM 059 es una norma que habla de especies en riesgo. Dice, la sobreregulación evita una eficiencia en la producción y manejo de los recursos. Si te refieres a la sobreregulación en el aprovechamiento de las especies, que supongo que es a lo que te refieres, yo creo que ese es un ejemplo de que por un lado estamos promoviendo que se incremente el comercio de especies, del aprovechamiento de especies para beneficiar a las comunidades locales, pero quizás falta la otra parte de la moneda, que es revisar el marco regulatorio para asegurar que la carga administrativa no sea más cara que echar a andar proyectos productivos para el aprovechamiento de especies. No creo que... O sea, sé que en materia de especies CITES se está haciendo un trabajo muy intenso que coordina la CONAVIO para impulsar el comercio y la producción de especies para poder exportarlas, pero son solamente las especies CITES, no necesariamente todas las especies de la NOM 059. Me están llegando varias. Dice, usted dijo que financian proyectos en otros países.
En Venezuela tenemos muchísimos problemas para desarrollar capacitación en áreas de planificación de desarrollo y planificación de áreas protegidas. ¿Sería posible financiar cursos universitarios de pregrado y posgrado a través de Biofin? Y pregunta Jorge Alejandro Naveda Sosa. Directamente Biofin no creo que pudiera hacerlo porque la forma en la que el Biofin trabaja es a través de los ministerios de los países y a través de las oficinas de país, PNUD. La forma en la que algunos países que no forman parte de la red de Biofin están haciendo es contactan a las oficinas PNUD de sus países para solicitar formar parte del proyecto, ¿no? Entonces, ahí, bueno, se echa a andar toda la cadenita de mensajes y de respuesta que se puede dar por parte del PNUD. Pero específicamente financiar cursos universitarios no lo hemos hecho nosotros al menos. Gracias, Mariana. Dentro de este enfoque, ¿cómo se realiza la evaluación y monitoreo de la efectividad de los impactos del dinero invertido en el sector ambiental, por ejemplo, cambio climático? ¿Sabes qué? Voy a quitar el tripié para que sea más mejor. Esta es una gran pregunta. No sé si está el nombre de quien la hizo. Sí, Citlali es una gran pregunta. Hace rato mencioné que una de las soluciones que hemos estado trabajando, que queremos trabajar, es el presupuesto basado en resultados. Y lo que tú preguntas es justamente eso. Los indicadores que se manejan generalmente en los programas públicos no reflejan el impacto que estos programas tienen o han tenido. Y eso es un problema porque es mucho dinero que no sabemos si está usando bien o mal y si está teniendo un impacto, ¿no? Entonces, hay países como México, Chile, que sus ministerios de finanzas han estado avanzando en pedirles a los diferentes ministerios que cuando presenten presupuestos incluyan indicadores de impacto. Sin embargo, sigue siendo un tema muy incipiente. Pero esa pregunta tuya es fundamental para cuando hablas del tema de financiamiento. Stephanie Rocha nos pregunta, dice, hola, mi pregunta está dirigida al tema de institucionalización de los temas ambientales. ¿Cuál es el proceso que se sigue cuando las instituciones en México tienden a ser un poco endebles, tanto así que mutan con cada administración? ¿Cómo se logra una penetración adecuada del tema para beneficio del medio ambiente? Pues el tema de la continuidad de los funcionarios públicos, creo que en toda América Latina es un tema. Yo creo que los países que han logrado demostrar continuidad es porque, por un lado, son instituciones donde el personal técnico se mantiene, permanece, independientemente de que los jefes cambien, por un lado. Por otro, donde hay una sociedad civil informada y participativa que presiona al gobierno para que dé continuidad a los programas que sí funcionaron en administraciones anteriores. Y el tercer pilar de lo que estoy diciendo es un sector académico activo que siga brindando información útil para la toma de decisiones por parte del gobierno. Dice Alejandro Muñoz, nos comenta, ¿existen leyes y normas establecidas a nivel internacional y nacional, entre paréntesis México, que permiten la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible? Sin embargo, y es pregunta, ¿existe la falta de legislación o más bien es falta de aplicación de las mismas? Alejandro Muñoz. Yo creo que son las dos. En algunos casos, inclusive hay una sobreregulación de temas y, sin embargo, hay una limitada aplicación de la ley. Y hay otros casos donde no necesariamente hay un marco robusto jurídico que permita impulsar actividades a favor del desarrollo sustentable, ¿no? Es más fácil mantener el status quo que tratar de cambiarlo siempre. Yo creo que, insisto, no solo en México, pero en muchos de nuestros países, el tema de aplicación de la ley sigue siendo un gran reto que rebasa nuestro ámbito en el que nos movemos. Y pues yo creo que eso, mientras no se resuelva, siempre vamos a estar limitados, ¿no? Sin embargo, ese es en el lado que los economistas le llaman comando y control. Y hay otras estrategias donde a través de incentivos logras el cambio de la sociedad y el cambio de la realidad. Yo creo que hay ejemplos diversos en nuestros países. En México sin duda hay varios, como el programa de pago por servicios ambientales, donde es un instrumento económico a través del cual incentiva la conservación de los bosques, de las selvas, otorgando un pago a las comunidades dueñas de los predios, de las tierras, donde está conservada estos ecosistemas. Entonces, esas son iniciativas de fomento, iniciativas económicas
que sí han tenido impactos muy positivos y medibles. Dice así, Liz Hernández Matos nos pregunta, ¿tienen documentada alguna experiencia en donde se haya trabajado reduciendo la brecha entre las instituciones y los territorios? Es decir, uno de los ejemplos que mencionabas donde se ha trabajado con organizaciones no gubernamentales. Cuando hablamos de brecha financiera, para calcular, estimar brecha financiera, siempre partimos de datos confiables, ¿no? De datos confiables públicos. Y cuando hicimos el estimado de gasto a favor de biodiversidad, que es la base para estimar brecha financiera, decidimos solamente usar fuentes públicas, debido a que no todas las organizaciones de la sociedad civil hacen públicos sus presupuestos. Entonces, en la medida en la que no sepamos cuántos recursos gastan las organizaciones a favor de la biodiversidad, es muy difícil mapearlos. No quiere decir que no sea importante y que no podamos de manera individual mencionar algunas, pero el sector público necesariamente tiene que transparentar cuántos recursos tiene y en qué se los gasta. El sector social y privado no lo hace. Entonces, eso dificulta incorporar la aportación que estas organizaciones hacen a la base, digamos, de nuestra brecha. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver, me dicen que hay una mano levantada. Entonces, Daniel, si quieres dar el micrófono a Carolina García. Si te presentas, Carolina, por favor, nos dices de qué país y la pregunta. Carolina, ¿puedes escucharnos? Tu micrófono está abierto. Adelante, Carolina, te escuchamos. Ok, parece que perdimos a Carolina un martes. De repente es difícil darle voz porque la tecnología a veces nos ayuda, a veces no está de nuestro lado. Mientras continúo leyendo las escritas, dice, ¿cree usted que es el sistema financiero actual el mayor problema para la biodiversidad? Y pregunta Bruno Gutiérrez Becerril. Pues digamos que el sistema financiero actual no es el mejor contexto habilitador, digamos, para que sea atractivo invertir en actividades, no solamente de biodiversidad, sino en todo el contexto de desarrollo sustentable, pobreza, alimentación, salud. Son temas que tradicionalmente se le asignan para que sean financiadas por el sector público. El sector privado se dedica a otros ámbitos, ¿no? El sector financiero está movido por incrementar rentabilidad constantemente. Y en la medida en la que no podamos incorporar el valor de los servicios ecosistémicos y del capital natural y traducirlo a un valor económico, va a ser muy difícil que eso se incorpore en el sector financiero. Por eso nos es tan atractivo todo el tema de inversiones de impacto, y les invito a que hagan un poquito de investigación en este tema, porque justamente inversiones de impacto sí está reconociendo que aunque no es posible cuantificar el valor total del capital natural, no por ello deja de ser valioso invertir en él, ¿no? Perfecto, me dicen ahorita que ya no hay manos levantadas, nada más quiero asegurarme que hayamos cubierto la parte escrita, que había preguntas como variadas, hasta de cambio climático te tocaron. Ok. Yo quiero agradecer nuevamente a Mariana por su tiempo y gracias a todos por su participación en el seminario web de la semana 2 de la serie del curso masivo abierto en línea. Ahora voy a invitar a Mariana que transmita un comentario final que te gustaría que se quedaran los participantes como principales mensajes de lo que nos has mencionado y de los retos que vienen por delante en todo este marco de pensamiento resiliente. Yo creo que mi principal mensaje a ustedes es que como yo trabajé muchos años en el gobierno y siempre en el sector ambiental, y estar trabajando ahora en el tema de finanzas me ha abierto un mundo nuevo para darme cuenta que hay muchos actores allá afuera que están interesados en ser parte de esta labor que todos nosotros hacemos, pero que no necesariamente encuentran cómo hacerlo. Y creo que es nuestra labor abrir nuestro mundo del sector ambiental a que otros actores sepan cómo entrar, cómo incidir y cómo tener un impacto. Y eso aplica pues para todos los temas de la Agenda de Desarrollo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mariana. No vas a escuchar los aplausos, pero están virtualmente aquí contigo. Muy bien, como ustedes saben, vamos a publicar la grabación del seminario web en nuestro canal de NBSAP Forum de YouTube. El enlace a la grabación del seminario junto con la copia de la presentación también se publicará en el panel de anuncios de la sala de cursos de conservationtraining.org y se va a enviar por correo electrónico a todos los que están registrados en el curso masivo. También se va a publicar en la página de inicio del foro NBSAP. No se olviden de visitar la página que acabo de mencionar para resúmenes de los cursos semanales publicados por nosotros los facilitadores en cada idioma. Por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta o apoyo. Finalmente, les recuerdo que el foro NBSAP es una asociación mundial para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad efectivos. Está alojado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No se olviden de seguir el tema NBSAP de Resiliencia para el Desarrollo. Recuerden que deben ustedes, los que están inscritos al curso, completar sus 3 lecciones en línea. Ahora iniciamos la lección 2. Deben, después de eso, tomar el examen del curso y el cuestionario sobre el curso masivo abierto en línea para que puedan después descargar su certificado. Espero que todos hayan disfrutado de esta sesión, que tengan un buen día y, por supuesto, esperamos su participación activa en el curso y los vemos virtualmente a todos la próxima semana en el tercer y último seminario de este curso, el día martes. Gracias a todos y nos vemos.